There's a San Francisco organization that is bringing women from all cultures together under one roof. NBC 11's Noelle Walker shows us what's cooking. Giselle Osorio remembers when she first began selling her Chilean shortbread cookies. I was cooking out of my house, out of my little kitchen of my apartment. You should see it. I should take pictures. Do it again just to take pictures to remind myself how lucky I am. Lucky because she found La Cocina. The San Francisco nonprofit reaches out to minority women who all have a gift in the kitchen. I can't believe it. I'm doing my own business. I'm cooking. Providing them with a state-of-the-art kitchen, it gives them a place to come together to support one another. And the great thing about working side by side is that it feels a little closer to home. Ask any of these ladies and they'll tell you the kitchen is a place where families laugh, love, and grow. What lives on inside La Cocina are not just the recipes, but a special ingredient that can't be bought at the market. I think it's my grandma's secret, and also she always told me to cook with love. Love. Maybe that's the secret inside these family recipes, passed down from moms all over the world. Love is cooking at La Cocina, and it's never tasted sweeter. La idea principal fue mostrar al público las relaciones de mutuo beneficio que han existido desde hace más de 150 años entre dos territorios de California y San Diego. Buscamos mostrar distintos hechos y procesos históricos de estas relaciones, estructurando en base a seis temáticas distintas. Palabras del director del Museo Histórico Nacional, Diego Mate, y como él ya señalaba, les agradecemos la presencia y los queremos invitar a compartir un cóctel con nosotros. Y a, obviamente, mirar la exposición de las oportunidades de California Chico. Muchas gracias. Matías Alonso, sí, ahí va a quedar por la vean de los videos. ¿Cómo que con los vamos? ¿Hay que sacarse fotos, po? ¿Qué te va a decir? No, vamos a ir a grabar ahora, ¿ya? En mi posición acá en la estación Plaza de Armas. Tengo entendido que el nombre se llama Tierra de Oportunidades Chile, California. Hay varios como los... Hay varios de los que entrevistaba, por allá está la Elisei. Estamos apenas centro de la ciudad, en Chile, en la, como la ciudad de nosotros en Santiago, y estamos en el kilómetro cero de la ciudad, como el centro lo más, como lo más típico de acá. Están en pleno metro, como en el pleno bar. Por ahí está la Gisela, vamos a ir a ver otro ratito y vamos a también leer lo que dice. Así que eso, pues, todos cordialmente invitados también a ver la página www.saboresdelsur.com, haciendo un poquito de publicidad. Y eso, hay mucha gente, hay un cóctel y todo, así que en otro ratito más vamos a hacer unas fotitos y vamos a ir a ver allá qué es lo que es. Continúo aquí ya estoy un poco más cerca de lo que es la exposición acá en Plaza de Armas. Se llama la exposición Tierra de Oportunidades California Chile. Y acá están los hijos, por lo que yo más quería la quise, que tuvieran su papá en el día de hoy. Y vamos sacando aquí unas fotitos para enviarla. Ay, esto como lo más importante, por lo que dice, yo no lo leí aún, dice Osorio Santayina es dueña de Sabores del Sur, una empresa que ofrece su empanada y alfajores en 73 lugares de la Bahía de San Francisco, cansada con un local, fotografía, bueno, no sé bien lo que dice, después dice, a California llegué con mis papás en el año 1987, volvimos a Chile, pero no me gustó porque las diferencias sociales eran muy grandes, no vengo del barrio alto ni de apellido, vengo de una... de un pelado nomás. Regresé a California a los 21 años y estudié. Empecé a cocinar porque no tenía nadie que me hiciera. ¿Qué me lo hiciera? Estaba loca por un alfajor como los de mi abuela. Comencé a vender y ya llevo 12 años.
Empecé con un autito y ahora tengo 3. Partí sola y ahora tengo 9 empleados, 2 chilenos. Los miércoles me levanto a las 4:30 de la mañana, llego a San Francisco y a las 8:30 parto a entregar a las 13:30. Los chicos cargan una camioneta con los lomitos, los churrascos, el pan con chicharrón, los barros lucos para el Farmer Market. A mi casa llego como a las 23 horas. El jueves me levanto un poco más tarde, a las 5 de la mañana. California ya es mi casa, donde he vivido más de la mitad de mi vida. Acá el trabajo que tú hagas será respetado. La calidad de vida y cómo se gana es muy diferente a Chile. Logré ayudar a mi familia y amigos 4 veces más. Y eso es. Aquí para que la vean, para que reconozcan, cuando pasen por aquí, sepan que hay un pedacito del oso Osorio Lillo por estos lados. Un buen pedacito, porque es como, yo vivo en los 76 y está más alto que, bueno, está un poco más alto también la foto, pero será como 1.5 metros de fotografía, es muy amplia y ahí está también su reseña. Y eso, aquí nos estamos ya despidiendo, ahí están todos los invitados y ahí las fotitos se vienen después. Que estén bien, besitos.